Desde el municipio de Don Matías hizo presencia hasta la madrugada del día de hoy el gobernador en la noche. Las diferentes actividades estuvieron lideradas por el gerente de municipios, Fernando León Henao. Una noche muy productiva, de verdad, recibimos la atención de la gente muy contenta, hablamos con ellos, les preguntamos sobre sus necesidades o sobre sus prioridades y de verdad que encontramos muchas situaciones difíciles, pero que obviamente se pueden solucionar. Los proyectos que se llevan a cabo en el municipio, como pavimentación de vías urbanas, mejoramiento de espacios deportivos y placa huella, ocuparon un espacio importante en el desarrollo de la gestión esta noche. Una obra que se está ejecutando con recursos de la Gobernación de Antioquia, 1.000 millones de pesos aportados por la Gobernación de Antioquia y 1.000 millones de pesos aportados por el municipio, son 2.000 millones que entran a acompañarnos en el mejoramiento de la malla vial de nuestro municipio. Las diferentes autoridades de la localidad manifestaron la importancia que tiene para el municipio la presencia de un programa como El Gobernador en la Noche. Aquí es donde se concretan esos proyectos que se han presentado ante la Gobernación de Antioquia. La seguridad hace parte fundamental de esta política pública, por eso durante la noche se realizaron varios puestos de control por parte de la Policía de Carreteras y Tránsito.